Sean bienvenidos todos a este su humilde canal, stream, video, como quieran llamarle. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con este hermoso juego. Que, bueno, que todos estaban esperando. En realidad ninguno. Pero estoy bastante emocionado, así que nada. Quería jugar ayer, pero no pude, por desgracia. Así que estamos aquí hoy. Y bueno, como ya les dije, tengo el canal en Twitch, en el cual estoy transmitiendo ahorita en vivo. Y bueno, voy a grabar el gameplay ahorita, para que el que quiera verlo en ambos, lo pueda ver. Ayer grabé, pero tenía la opción desactivada de guardar el gameplay en Twitch. Así que bueno, será para otra ocasión. Ya lo activé, así que bueno, está activado. Así que será maravilloso. Ya se puede ver perfectamente. Entonces, nos quedamos aquí. Todos están en la mierda, pero tenemos estos nuevos seres humanos que nos van a servir para... Mientras estos descansan, porque no tengo oro. Debería intentar intentar quitarle esto a ella. No tiene ninguna enfermedad. No tengo nada de plata, o sea, estoy en la B. Vamos a intentar que este pana se calme un poquito. Tú también deberías de descansar. Vamos a intentar hacer otra raid, otra run, o como quieran llamarlo, con los que tenemos ahorita. Creo que nadie cura, así que... ¿Ah? ¿Nadie cura, Nada. Nadie cura. Vamos a ir con esta, que es bastante útil. Y vamos a llevarnos a este señor. O a este señor. Creo que este señor es bastante bueno. Iremos así. De momento. Y veremos qué pasa. ¿Les parece? Bueno. Vamos a comprar antorchas. Nunca son suficientes. Pero creo que son. Así está bien. Tenemos una pala, vamos a llevar una llave y comida, obviamente. Que después nos quedamos sin y la pasamos medio mal. Creo que compro muchas cosas para las que gasto, diría tener menos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que nada, vamos a rezarle al de arriba. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya lo dije como 10 veces, pero me interesa mucho. Ya este está estresado, acaba de llegar y está estresado, o sea, este es mi yo, mi espíritu animal. Qué hijo de puta. Esta sala está vacía, pero aquí hay un objeto interactivo, vamos a ver qué hay, nada más. Bueno, un cofre, una caja. A ver. Genial, gracias, vamos a devolvernos. ¿Cómo nos devolvemos? ¿No se puede? Me quiero devolver, por favor. No sé cómo se devuelve. Soy así de especial. Ahora hay que llegar a la otra sala y darle hacia atrás. No tiene mucho sentido, pero bueno, así es. Así que nada. Vamos a continuar. Te lo juro que soñé que jugaba este juego de una manera increíble, o sea. Ah, esto es cierto que este es como. Como que tiene que sí o sí revisar las cosas porque le dan ataque de. Que la revise. Vale, vale. De momento no hemos peleado con nadie. Aquí puede ser que haya pelea. Pues no. Y este. Vamos a continuar con nuestra. ¡Edita trampa! Ajá, ajá, viste, no joder, sabía. Chúpate esa. Bueno, por lo menos esta vez se vio, ¿no? Porque las otras veces me las he comido con patatitas, las putas trampas. Aquí, ¿qué hora? No nos aparece nada. La trampa no se ve tampoco. La puta madre. Pero lo evito. Ah, bueno, maravilloso. Seguramente tú puedes hacer esto. Ah,
tengo para, no, no tengo para ver. Uf. Este juego es burda, de jodido, ¿no? Ok. Bueno. Vamos a intentar correr hacia adelante. Infectemos a uno primero. Tú intenta correr hacia atrás. Ok. Ninguno de estos, es a salvo el del perro, ninguno de estos importa. Todos se pueden morir, a ver. Tú... esto que hacía, distancia, mermar. Ok. Oh, mira. Esto cura. ¡Ah! ¡Este pen cura! A ver, los avivantes. De haberlo sabido antes, pues no lo hubiese puesto tan en plan de vete a la verga, ¿no? Hay que mover al perro hacia atrás. Ok. Falta uno. ¡No puse! ¡No estaba en silencio! Perdón, lo siento, no es a propósito. A ver. Ok. Necesito que tú cures. Ah, esta. Bueno, cura, cura como la verga, pero al menos cura, ¿no? Eso es importante. Y... creo que muere en el siguiente turno. Esperemos que sea así. Está... densa esta partida de mierda. No, pero... ah, no, pero está extendiendo toda la vida. Pensé que le había pegado al otro. A ver, ya puedo atacar, así que maravilloso. Vamos a intentar envenenar al otro. Okay. Es bien asertiva esta, pero está, está que se muere la desgracia. ¡Toma! Tú, cura una, pero bueno, cada vez cura menos. Empezó curando 7 y ahora cura 1. Seguramente es algo que no he leído. Debería de atacar. En vez de... porque tengo bastante vida. Uff. Ojalá te hubieses muerto, cabrón. Bueno, ahora ya no tengo bastante vida, así que nada. Esta caraja puede atacar a ese señor. Oh. Ok, vamos a curarle la hemorragia. Ah, cura, pero de hemorragia. O sea, es una puta mierda. Que es cagada. Yo diciendo, no, no, mira, estamos a salvo. Este pana nos va a salvar el culo. Este pana se va a morir ahorita. Esa es la mejor cura del puto juego. El abracito del perro. Ahora sal a tu perro y te cura. Uff, nah, huevo, nah. Roló de coñazo yo. Gracias. El que menos ha recibido coñazo es el que está de primero, que es el que ya está más dañado. ¡Toma! Mamá huevo, ¿eh? Bueno, este... no es como que podamos llamar nada. Gracias. Estamos dando llave. Gracias. Vamos a intentar curar a este señor. Y... así sale. Listo. Una vez aquí, hay que devolvernos. No hay nada que hacer. Esta tiene hemorragia, pero no tengo nada con que curarla, ¿verdad? Intentaré esperar la mejor cantidad de vida posible. Bueno, este... ayer intenté grabar la partida de LOL. Primero, se fueron a FK. Segundo, este... tengo unas manchas negras en la pantalla, no sé si es porque tengo el LOL en calidad muy alta. Y bueno, obviamente tengo una buena tarjeta de video, pero no la suficiente para... ay, la puta antorcha, me olvido. Quizás no la suficiente para mantener esa cantidad de bitrate y gráfica y RAM, más el stream, más el directo, todo junto, así que... este pana es un hijo de puta.
Oh, my God. No, no la deja matar. Al menos es bastante rápida. O sea, cura de 0 a 13, pero puede darte hemorragia, así que es mejor arriesgar, ¿no? ¡Bien, no joda! Aunque de hemorragia, este se cura la hemorragia. Vamos a intentar sacar a este de aquí. Eso. No puede ser que me cure 10 y me quite 8 el de pijo de perra este. A ver. Vamos a intentar volver a curarla. Aunque le dé hemorragia, da igual porque... tenemos esto. Le toca a este tipo. Creo que al estar tan atrasado ya puede atacarme, pero bueno, no sé. El perro también da hemorragia, eso es lo que le iba a decir. El perro también da hemorragia, así que es bastante útil. Y gracias a esto tiene mucha evasión y buena velocidad. Es un objeto que nos dieron en una ruta de las pasadas. Vamos a matar a este cabrón. Vamos a... no, pero ¿cómo vas a hacer eso, hijo de puta? ¿Cómo le vas a curar cero? Bueno, vamos a suponer que la cura de este pendejo no es muy buena, ¿no? Y ya, creo que es la mejor. Para todos. Yo incluido. Deme un segundo. Perdón. A ver, nos queda el puto perro, pero creo que nos vamos a curar. El perro también es bastante bueno, así que... total, este no es un obstáculo. ¿Por qué tienes que atacar al perro? Me acabo de curar 4 y me acaba de quitar 4. O sea, este hijo de puta... qué desgraciado y feliz. ¿Ah? Cabrón. Quiero intentar curar lo más que se pueda. Pero este men deberá curar cero, o sea. ¡Toma! Bien. Mientras menos nos pegue, más podemos curar, intentar curarnos un poco. Pero creo que ya basta. Al menos hoy el perro no ha fallado un mordisco, ¿no? Porque ese perro es como perro lazarillo. Siempre está en plan... en plan... ¡uy, fallé! Vamos a intentar que este... gracias. No nos quedan, nos quedan más dos salas, posiblemente alguna de estas esté vacía. Como esta. Y espero que no hayan trampas. Voy a intentar que sea el perro el que se coma la trampa. Si es que hay alguna. Sí, coma. Estas rayas son fáciles, pero envenena. Eso es un problema. Así que tenemos que curar. Bueno, al menos lo curó. ¿Ves? El perro lazarillo ataca de nuevo. Qué hijo de puta. Creo que está... ajá, aturde. Esa es la... su ataque hace todo ese mierdero. ¿Esto qué hace? Estallido, aturdimiento. Ok. Hace cero daño, pero por lo menos aturde. Ahora se pone a estar envenenado. Uff. Este se va a morir. Vamos a intentar atacar. Oh, pero ¿por qué fallas, hijo de puta? Este se muere. ¿Puedes atacar a alguien y matarlo? Gracias. Hijo de puta. Ok, este ya pasó su turno. Le toca a este cabrón. Vamos a intentar curarla a ella. Gracias.
Lo bueno es que este pana no sé por qué tiene tanta resistencia a los envenenamientos y cosas, pero eso me da felicidad. Porque... Bueno, y esta caraja es ciega ahora también. ¿Puedes atacar a alguien? Gracias. ¿Tú puedes atacarla a ella? Sí. Toma. Que nada más quedan dos. Este me preocupa un poco, pero ahorita lo intentamos curar. ¡Toma! ¡No joda! Bien, bien, bien. Empezamos mal esta pelea, pero nos estamos recuperando poco a poco. El perro me escuchó, me escuchó que le dije, vete a la verga. Y dijo, no, mi amor, no es mi barrio. ¿Ah? Hijo de puta. Bueno, ahora ya está un poquito resistente. Deberíamos intentar curarla a ella. ¡Toma, no joda! Este cabrón se arrechó por lo que le dije, ¿ah? A ver, ya, se acabó, listo. Bueno. No, no, no fue tan malo. Vamos a poner un poquito de luz, porque estamos bastante en la mierda. Y vamos a continuar. A ver. Ojalá no hayan trampas. Era con. Sí, con el. ¿Tú puedes revisar aquí? La puta madre. Bueno. Por ambicioso. A ver. ¿Izquierda o derecha? Derecha, izquierda. No sé. La derecha. Nunca. Siempre la derecha, nunca la izquierda. Esos hijos de puta comunistas de mierda. A ver, ¿tienes para veneno? No, tienes una llave nada más. Bueno, no importa. Primero el arquero. Siempre el de distancia primero. Ah, es ataque sorpresa, la puta madre, empecé en primero. Por favor, no me pegues 500. Ni 700. Hijo de puta. Ah, no, voy yo primero. No joda, bien. Bueno, el perro Lazarillo. Este perro hijo de puta es ciego. Es que pasa que ese es un perro. Su tío es hormiga y no se le detecta oliendo. Nada más. Y como estos bichos huelen a mierda, pues son comunistas. A ver, toma, bobo. Bueno. Hijo de puta. Coño de la madre. Al menos esta ya la curamos por completo, pero ahora todo tenemos estos dos en la mierda, durísimo. A ver, podemos matarlo a él. ¡Toma! Estamos en una situación bastante complicada. Lo bueno es que este pana es súper resistente a la hemorragia. O sea que la cura de este señor le viene un pene al culo así durísimo. Bienvenido, mi amor. Gracias por el seguimiento. Le lo agradezco. A ver, vamos a intentar. Toma, bobo. Y nada más queda el perro, el Lazarillo, el arquero. Y se acabó. Fue una batalla fácil, la verdad. Estoy bastante despreocupado. ¿Listo? Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Ojalá no haya nada más. ¡Otra batalla! No me da ni re. ¡Ay! No puse la puta antorcha. La puta madre que me parió. Eso, péguenle al perro que tiene full vida. No le peguen a los demás. Están en la mierda. ¡Toma! Este tipo cura bien cuando le da la gana. Cuando estoy en la mierda, que me estoy a punto de morir, no cura. Cabrón. Huevo, narro, le coñazo. Sí, cúrame, ya sé que tengo que curar cabeza de huevo. ¡No! Espera, madre. Son burda de rápido, tu hijo de puta. Demasiado rápido, men. Abraza el perrito, abrázalo. Eso. Pude haber matado a este y evitarme su segundo ataque, pero preferí curarme porque soy pendejo. Claro, obvio, el perro siempre va primero, eso es lógico. Señora madre. Bien. Tengo que cambiar este lugar.
¡Toma! ¡No joda! Este pana tiene que ir más adelante porque está muy atrás. Coño de la madre. Me curo 20. Me curo 20 y me quitan 27. A ver, ¿puedes avanzar? Gracias. Ajá, ¿y ahora qué, mamá huevo, ah? ¿Ah? ¿Y ahora qué, ah? Soy capaz de pegarte un putiazo, pero prefiero que no. Realmente esto está bien, yo creo que sí. Mamá huevo. No le dio hemorragia, pero al menos... sé que le dolió. A ver, toma. Esta sigue en peligro de muerte, o sea... sí, se fue. Tiene todos esos desbeneficios porque se murió. Ahora es el perrito. Gracias. Esa es la mejor cura del puto juego, es esa mierda, marico. Abraza a tu perro. Te cura los mares, mal de amor. Te desestresa. Te cura las deudas. Bueno, le dio hemorragia. A ver si no podemos pegarle con nada. Esto solamente sirve para ella. Y esto... ah, esto le empuja hacia atrás, supongo yo. A ver. Sí. La manda hacia atrás. Ah, por si se va a morir. Ok. Voy a jalarlo hacia adelante para poder hacerle más daño. ¡Toma! No joda. Para. Ok, tengo mucho espacio. Esto. Me baja la velocidad, elevación. Vamos a... creo que no lo voy a cambiar por nada. Realmente no me parece nada así del otro mundo. Quizás por la pala. Aquí se la podemos poner. Ella tiene 7 de velocidad. Vamos a ponerle esto. Bueno, es bastante rápida. Y así evitamos que le metan tantos coñazos. Ah, las antorchas. Antes que se me olvide. Estamos en la oscuridad total. No tengo nada con que curarme, así que mira un cofre. Batalla. Este hijo de puta, este como un gol. Es... siempre se me olvida cambiar los bichos de lugar. Siempre se me olvida. Bueno, no lo envenenamos. Ok. Intentemos a la derecha hacia adelante. Este es inamovible. ¡Toma! Joder, lo matamos a su casita yo. Vamos a ver. La puta madre que me parió. Voy a intentar curarme, ya que tengo hemorragia. Bueno. Eso fue bastante doloroso. Lo tengo que aceptar. Este cabrón hijo de puta. Vamos a intentar avanzar hacia acá. Había estado curando muy bien, pero ya ahora está curando como el puto culo. Uy. Este marico está con una pata metida en la tumba. Está que se muere. ¡No! ¡La puta madre que me parió! No te vayas a morir, marico. Igual ya vamos a terminar, ¿no? Pero por favor, no te vayas a morir. No te vayas a morir. No, cura, cura, cura. El del perrito me agrada. Esta maricota acá pega duro cuando le da la gana. Bien, bien, bien. Maravilloso. Lo bueno es que aunque le damos rayos a este marico cura, pues no sé, me importa mantener porque no tengo más otros curanderos que no sea este huevón. Intentar jalar a este cabrón. La puta madre.
The blood quickens. Coño, la madre. No te quedaba nada de vida, weón. Cura. Cada vez que lo veo, es la mejor cura del puto juego de pana. Bueno, ya creo que podemos atacarlo. Vamos a intentarlo. Pude haberme evitado eso, pero yo creí, perfectamente creí que ese ataque hacía daño. Lo sé, soy especial. Tengo el derecho a enojarse conmigo. Claro, eso no joda, así me gusta. Lo hizo él solo, pero no me importa porque realmente iba a curarlo igual. No quiero que se muera. Me da mucho pensar con el perrito. Este marico es una pesadilla. Bueno, en vez de pegar, lo que pudiste haber pegado, pegaste uno. Sí, y ahora este médico curó uno. Y le dio hemorragia. Puta madre, ya falló. Bueno, por lo menos se murió. Tenemos hemorragia, estamos en la mierda, pero al menos murió el otro pendejo. No, seguí la aventura. Tú tienes hemorragia. Tú. Gracias. Abramos el cofre. Llave, llave. No, necesito llevarme estos blasones. ¿Qué podría dejar? The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Así creo que estamos bien. Bueno, vamos a intentar irnos hacia la otra sala para ver qué hay acá y listo. ¡Eso no joda! ¡Vamos! Ah, ya va a ver. Vamos a intentar moverlo hacia acá. Así. Vamos a dar esto adelante. Incluso. Ahí. No sé qué nos espera, pero. Puedes dejar de quejarte. Podría haber otra batalla aquí. Esperemos que no. Que haya un cofrecito. La puta madre que me parió. Mechanical hazards possessed by evil intent. Pero mira, por lo menos ya esto es una ganancia. Porque falta nada más esta habitación. Puede ser que haya peleas o no, no lo sabemos. Pero no hay nada, así que vamos a irnos a la casita. ¡Vamos! Yo siempre confié. De hecho, creo que hubiésemos muerto si el otro pana no hubiese curado. Si el otro pana no tuviese cura, hubiésemos muertísimo yo. Así que este pan es súper importante. Menos en la primera ronda. Explorador de la casa. Todo esto son como problema tener algo de oro, pero vamos a intentar no gastarlo. Vamos a intentar mejorar el gremio. Some may fall, but their knowledge lives on. El herrero. Parece que no. En la taberna. Esta pana sigue mal. Okay, que tengan sexo para que se relaje. Quédate ahí un ratito para que te calmes. Vamos a dejar este pana
aquí. A ver si lo curo un poquito. Aquí hay algo bueno. Probabilidad de crítico. 20% de resistencia a la hemorragia. No entiendo por qué son amuletos que dan un beneficio. Y, pero el ¿cómo se llama esto? La contrapasiva, esto. Es tan mala, weón, que no vale ni la pena ni pe. O sea, una menos velocidad por más 5 de pre en las habilidades de distancia, de precisión. Es como, ¿para qué, weón? Puta madre. Aquí habrá algo diferente. Mira, otra curandera, a ver. Curación de grupo. Esta está bien, vamos a quedar con este. A sister of battle, pious and unrelenting. Mira, una de esta arquera. Parece bastante pro. Bueno, intentemos avanzar la historia. Creo que era aquí, sí. Vamos a intentar poner a nuestro team. Esta muchacha, este tipo, así, así, así. Y ¿a quién podemos poner aquí que sea útil? Y que ya tenga algo subido a Paris. Paris tiene las armas a nivel 1, ¿no? No es Paris. Creo que no tengo a nadie. Vamos a intentar poner este pana, que bueno, por lo menos tiene bastante vida. Pero es que ya tengo dos tanques, quisiera tener otra cosa. Este pana mete sangrado. Que él mete veneno. Vamos a ver con Paris. Así. Miremos así. Y lógicamente, bueno, bastante provisión. Porque este es un boss. Así, 20. Dos balas, dos llaves, una de estas. Muchas antorchas. Esto es antiestrés, pero no, eso no lo usamos casi y listo. Creo que así estamos bien, ¿verdad? Vámonos a la verga. Vamos a ver qué pasa. Ay, señor. La otra vez intentamos llegar al boss, pero no teníamos suficientes recursos. In the leg of a dead rat. ¿Ya te callaste? Ok. Pero no tenemos suficientes recursos. Estábamos muy mal preparados, así que nos fue como el culo. Buenas cenizas. Ok. A la Lich primero, la Lich, esta hija de puta. Importante. Vamos a matar a este cabrón. ¡Toma! Este marico. Este hijo de puta es una máquina de matar, naco, huevo. Nunca me falla, weón. Por eso tengo las armas, no, tengo las armas a nivel 3, ¿ve? Lo tengo, papito, mi amor. O sea, este mete sangrado. Este cabrón es peligrosísimo. Vamos a curar. Y pues, puedes aturdirlo a él. O sea, este pana tiene dos ítems de aturdimiento más su pasiva, que también mete aturdimiento. Así que es bastante factible que aturda. Coño, mal. Acabo de hablar bien de ti y vienes y me falla, hijo de puta. ¿Tú quieres que yo te meta un poco de coñazo?
Este meta sangrado, así que nos puede servir una puñaladita ahí. Eso. Bien, bien, bien. Estamos bastante estresados, pero no tenemos. Coño de la madre, pero es que no joda. Tiene mucha evasión esta desgraciada. Lo bueno es que está aturdido, así que este pana no va a tener turno y se va a morir solo. No hay ni que tocarlo. Va a morir por su propia voluntad. Vamos a intentar aturdir a este. Eso. ¿Puedes, por favor, atacar de la...? Sí, te la muero. ¿Puedes patarla, por favor? ¡Toma! ¡No joda! Cabrón, infeliz. ¿Ves? Como le dije, se murió solo y nada más queda este cabrón que está aturdido, así que no va a tener turno ni queriendo. Vamos a intentar curar en lo que queda de turno, porque este cabrón no va a atacar. No le va a dar chance. Lo volvemos a aturdir. Ah, se resistió. Bueno, era lógico, ¿no? Es que obviamente se nota que este meeting. Y, ajá. Ya, vamos a continuar. Bueno, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien en posición. Ah, antorcha, 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 antorcha. Ahí. La mora es súper grande y eso es complicado. Tratar de ser rápidos porque a la primera que nos tardemos mucho. Este cabrón aquí tiene que morir ayer. Pero es muy rápido. Ay, señor. A ver, vamos a intentar envenenar. Crítico de 1. Esto es crítico con. Ayer metí un crítico de 0. Fue una cosa. Increíble. Creo que se muere solo, así que hay que ya. Ese cabrón que se. Hay que ignorarlo ya. Por el veneno se muere. ¿Cómo se nota que? Aparte de. Bueno, Pari es un opcional, pero ¿cómo se nota que mi team. El team principal que es este. Está bien hecho. A diferencia de los otros que son una cagada. Y vive todo el tiempo en puertas del infierno. Elegí la correcta. Queda este pana, pero. Aquel se muere solo, así que. Cuando le toque, ya falla. Ahí está, listo. Fácil. Y para toda la familia. Aquí podemos continuar. En la bifurcación vamos a tener un problema porque son cuatro cuartos que están lejos del camino principal. ¿Puedes tú revisar aquí? Ok, ya, gracias. Pueden comer, obviamente. Un poquito de luz. Se estresa. Este pana se estresa un poco, pero bueno. Podemos tratar de. Ok. Trampa, trampa, trampa. Este cuarto está vacío. Hay que tener cuidado con la puta trampa porque no la quiero comer. Ahí está. Tú eres bueno con esto. ¿Puedes? Ahí. Eso. Travieso. Sí, gracias. No. Vamos a. No sé para qué sirve esto, pero yo no lo quiero. No sé para qué sirve esto, la verdad. Me ocupa espacio. Mala chera. Bueno, hay que ir hacia el último cuarto de acá, que capaz es un tesoro. Estos son fáciles. Pero atacan primero. ¿Qué hijas de puta? ¿Eh? Son unas hijas de puta estas hijas de puta. Le dije hijas de puta como 10 veces. Creo que eso no es hábilmente bien aceptado, pero me vale verga. ¡Toma! Maldita, ¿eh? Chúpate esa. Aquí es full. Vete a la verga, o sea. Tienen como 6 de vida. Es imposible que. Bueno.
Ella no es muy hábil con él. Pero aquí era de puta, ¿eh? Todo para que me pegas y me envenenas, ¿eh? Ah, bueno, menos mal. Y pegó poquito. ¿Puedes morirte? Gracias. Maravilloso. No tengo espacio. Vamos a intentar mover un poco. Uf. Esto para afuera. Creo que el de hemorragia. Y ya. Tú eres bueno buscando cosas. Maravilloso. Ok. La leash. No, me cambiaste de posición a los de esto. La puta madre que me parió. Ah, pero tú no te tienes que cambiar. Tú te tienes que cambiar hacia atrás. Vamos a intentar envenenar a estos. Ok. A la leche. No la envenenó, que hijo de puta. Bueno, obviamente le va a meter esos putazos. Acabo de tirar la vaina de hemorragia y me acaban de hacer hemorragia. La puta madre que me parió. Mira, ataquen a Paris. Paris es bastante resistente. Podemos echarnos hacia atrás. Gracias. Puedes aturdir a este. Uff. Y tengo dos ítems de aturdimiento. Y lo resistió el cabrón. Qué hijo de puta, ¿eh? ¿Puedes envenenar a alguien, Paris, por favor? Bueno, al menos envenenamos a la leche. Para nada, porque se murió. Es que no la mataba el veneno, así que no valía la pena. Atúrdelo, por favor. Bien, bien, bien. Eso, ok. Ya perdió el turno. Eso nos da ventaja. Ahorita que esté en posición empezamos a curar. Creo que podemos curar aquí. No hace falta que esté tan atrás. Toma, cabrón. Bien. Vamos a empezar a curar. Uf. Qué hijo de puta. A ver, Esperemos que lo aturda. A ver, la puta madre, le aguanto todo. Vamos a intentar hacer esto. Bien, bien. Así hacemos el mayor daño posible. Y tú sigues curando. Que está bastante mal tú. Y si te siguen atacando, pues, pero por lo menos nos curamos 6 y nos quitó 2. Perdón, nos quitó 4, así que tenemos 2 de vida extra. Que eso es bastante bien. Toma, okay. No, esto vale mucha plata. Vamos a ir así. Vamos a ponerle este a él. ¡No! La puta madre, la cagué. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Tú tenías esto. Tú, ¿hasta la que curaba? Eso. Vamos a darle cura, o sea, como a esta pana. Y yo creo que ya. No era mi intención hacer eso ahí, pero bueno, ya fue ya. Tenemos que hacer a las consecuencias de nuestros actos. Esto es importante. Vamos a dejar ahora sí el veneno. Y podemos seguir. Bueno, por lo menos este es bastante vacío. Aquí.
Maravilloso. Uf, 1100 de oro. Vamos a dejar. No, si sí, ya sé. Vamos a darle esto y esto. Vamos a coger los 1000 de oro. Me pasa. Bueno, estos juegos son con el inventario, una cosa que es horrible, ¿no? Pero. Pero por lo menos. Aquí debimos haber hecho el puto campamento. O por lo menos hasta acá atrás. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. No, tú. 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 Genial. Esperemos que no haya nada. Bueno, una pelea no me molesta, la verdad. Al contrario. Tengo muchos recursos, así que es bueno gastarlos. ¡Toma! No le dio tiempo ni le desinstaló el LOL, no le dio tiempo ni de hacer un carajo. Sí, te vas a curar otra vez. Mientras más vida máxima tengamos y estemos al tope, mejor. Bueno, lo aturdió tan fuerte que lo dejó dormido. Le metió una aturdición brutal. Aturdición. Cada vez hablo mejor, soy una máquina de matar. Toma. Son fáciles estas peleas. Bueno, 250 de oro, o sea, no hay que quedar ahí. Lo siento mucho, pero. ¿Qué habrá acá? Nada, ok. Podemos devolvernos. Vamos a ya faja en Fury porque no hay nada. Hasta el final no hay nada. Vamos súper bien para enfrentarnos al boss final. Al boss de esta mazmorra. Que no sé quién será, no sé qué idea. Seguramente me reviente el culo. Pero al menos estamos preparados para eso. Ay, señor. Sí, toma. Me quedan 8 comidas, que eso es preocupante, pero. Pero está bien. Vine preparado para eso. Y aquí solamente son 4 habitaciones más todos los pasillos, así que. Puede ser que sean 8 estancias. Quizás si lo decimos de esa forma, puede ser que sea correcto. 8 estancias puede ser un buen número. Porque 8 por el culo del embrocho. ¡Ah! Bueno, eso no sé. Lo siento. No sé, soy especial. A ver, ya, ok. Podemos seguir avanzando. Uf, que viene la trampa. ¿Tú eres buena con los libros? Pero no viene ahí. ¿Tú eres buena con los libros? La puta madre. Me acaba este zap, pero el estrés ahorita no nos desbeneficia nada porque estamos bien. Estamos súper bien. Por fin, una peleita. El arquero es prioridad. Siempre los putos arqueros tienen un daño, hijo de puta, así que. Aunque le pegue cero, lo importante es el veneno. ¡Toma! ¡No joda! Ese mana no supo ni, no tuvo tiempo ni decir. Perdón. Señor, discúlpeme. Vamos a pegarle otro putazo a este cabrón. A ver si vamos a aturdirlo. Uf, no pudimos. La puta madre que me parió. Hemorragia por todos lados. Este bicho castigo con ese látigo de mierda es un hijo de puta de pan. No me hagas esto, yo confío en ti, coño de la madre. Vamos a potenciar. Está puteado este cabrón. Ok. No hace falta que nos curemos, así que. Intentemos hacer la mayor cantidad de daño posible. Perdió el turno, así que seguramente para el siguiente muera. Uf, otra vez viene la lluvia de latigazo. Ay, señor. Pero ¿para qué si ya tiene hemorragia? ¿Por qué le das hemorragia 4 veces? Bien, ya está aturdido, ok. Eso es bueno, eso nos conviene. Con Paris, por desgracia, no podemos hacer muchas cosas ahorita. Vamos a intentar. Darle hemorragia a este cabrón. Bien. Súper bien.
Ahora nos va a curar. Tenemos que estar siempre al tope. Al tope, al tope de vida. Como este ya se murió. Este sí que perdió el turno. Y murió también. Maravilloso. Okay. Vamos a guardar esto para ver esto aquí. Pero seguramente no sirve para nada. Uff, está difícil. Realmente quisiera llevar esto. El oro no tanto. Pero tampoco quiero botar nada así que cueste muy caro, ¿saben? Y las palas todavía pueden servir. Vamos a dejarlo. Vamos a ver qué hay. Vamos a usar este. Ya sabemos que eso no se usa ahí. Ok. Ya vimos que aquí no hay nada, podemos seguir. Esperemos que no haya trampa. Sí, ya sé que tengo hemorragia, pero bueno. Genial. Ok. ¡Arañas de mierda! Ah, ya va. Ahora sí, ahora parece esta posición correcta. Aquí sí puede atacar. Uf. Bueno, al menos recito todo lo que le metieron. Toma. No, en vez de balas son zapatos. Le metió un zapatazo. La aplastó. Ay, la puta madre. Son balas con baigón. Con anti... ¿Cómo se llama este? Anti plaga. Bueno. Podemos. A ver. Creo que así es mejor. Sí. Aunque no le pegamos a esta, pero por lo menos la otra también recibe puteazo. Venga, ahora sí puedo atacar. Que eso es lo que nos tenía frenados ahorita. Y también Paris mete hemorragia. Uf, está envenenado. Podemos curar. Mi amigo está bastante grave. Coño de la madre, pero es que no joda. Este marico mete muy duro. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 3 habitaciones. Empecemos nosotros. Veneno a los arqueros. Ey, aquí. Perdón. Veneno a los arqueros. Este lo resistió. No puede ser que fallaran los 3, hijo de puta. Bueno, ahí está. Si este falla. Bueno, casi. Si este fallaba, era como si no hubiésemos hecho nada en todo el puto turno. Pero no falló, eso es lógico. A ver. Coño de la madre. Poco a poco nos vamos desgastando más. ¿Te has dado cuenta? Poco a poco estamos más como... Estamos bien, todavía seguimos estando súper bien. Pero... Toma. Sí, justo donde más le duele. Eso tiene razón. Aunque realmente son no muertos. ¿Dónde le dolería más si son esqueletos? Creo que en ningún sitio. Resistió la hemorragia, pero... Sigue estando aturdida. Eso nos da una ventaja. A diferencia del otro cabrón, la cura de esta es constante. O sea, siempre cura. Ya perdió el turno, así que nos toca a nosotros. Y ya ganamos. Ya este juego no puede hacer nada contra nosotros. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Esto no me interesa para nada. Contigo. Maestro. Una puta mierda. Hey, durante la exploración puedes descubrir una sala secreta hasta la casilla marcada con una estrella y un solo de... Oh, mira.
Aquí está la sala del boss. No tenemos nada para abrir esto. Normalmente tienen como venenos y cosas así. Así que vamos a pasar. Por favor, dale a la pala. Gracias. Dale a la puta pala. ¿Tengo llave? No. No tengo llave, la puta madre. Vamos a darle a este. Ay, qué tristeza. ¿Cómo? Ahora viene una pelea. En este cuarto hay una pelea. Y después el boss. Todo esto para que, para desgastarnos. Todo esto solamente con el objetivo de que te desgastes y llegues al boss con 20 balas, con 20 curas y con un pepino metido en el ano. Qué hijo de puta. Crítico de uno, o sea, los críticos de uno son maravillosos. ¿Podemos por favor atacar? Gracias. Y... cura. Así mejor. El más estresado es Paris, pero tampoco eso es tan grave. Los demás están bien. Uff, no, hija de puta. Bueno, ahorita la curamos en el siguiente turno. Este marico no, no había atacado ya. Great is the weapon that cuts on its own. ¡Toma! Maravilloso. Son burde rápido, de que hijo de puta, marico. ¿Puedo atacar o lo de atacar no, no va en este juego? De hecho, pude haber matado a este, pero. Ok. Vamos a tener que dejarlo de más. Ok, igual nos queda. Vamos a intentar comer. Y llevarnos esto. No queda nada por hacer. Ah, tocha. Está vacío. Tiene una pelea ahorita. Y el puto boss. Uf, esta pelea está... Esto, hijo de puta, mete muy duro. No, ve. Tienen ese ataque que mete unos coñazos, weón. De la madre. Mira esta mierda. Ay, señor. Estos meten hemorragia. Estos cabrones. ¿Será que puedo atacar? Vamos a intentar aturdir a uno de estos. Este no ha atacado, así que vamos a intentar aturdir a ese. Ok. ¿Puedes por favor matar a alguno de estos? Este tiene menos vida, ¿eh? Toma. Wow. Y tú. Listo, mientras menos obstáculos haya, mejor. Esto es importante. Uf. Estamos graves aquí. Por favor, ¿puedes acabar con este miserable ser humano? No. Pero está casi casi ahí. Otra vez ese ataque de mierda. Cúrate tú. A momentary abatement. ¿Puedes matarlo? Gracias. En este se carga este, mi amigo. ¡Toma! Creo que no podemos coger nada de aquí. 1200 de oro, hermano. No, la perla no la vamos a necesitar, así que... Lo dudo bastante. ¿No tengo comida? No. Vamos así. No hay de otra. Ahora viene el puto boss. Aquí está el hijo de puta. Uf. Ok.
vamos a tratar la hemorragia. Bien. Y potenciamos a nuestro amigo. Tú cura. ¡Toma! Oye, la madre, me fallaste. De momento, tiene mucha vida. Y de momento, uff. No sé, ¿eso mete estrés? Sí, mete estrés. Pero estamos en estrés, así que no nos va a afectar mucho. ¡Coño de la madre! Esto va a estresar a los demás. Hay que seguir curando, vamos a curarlo a él. Revivió el esqueleto, pero... Y no tengamos eso. ¿Puedo atacar? Ya, gracias. Toma. No sé si rompiendo el cadáver no lo revive, pero no, que no quiero ni siquiera perder el turno en eso. Creo que lo vamos a matar. Venimos preparados. Venimos bien preparados. Pero está que ya lo conocemos. No es tan difícil. Bueno, eso no es una grosería, creo yo, ¿no? Pero ajá, ok. Bueno, se mantuvo vivo. Pero esto tiene metralla. Vamos a ver si nos podemos zafar de este con la metralla. ¡Toma! Ok, mejor. Curemos otra vez. Bien. No creo que nos mate. A menos que tenga un overkill. A menos que tenga un overkill, no creo que nos mate. Un ataque que pegue 20, algo así, ¿sabes? Así que nada, vamos a intentar darle foco a este cabrón. Es el primer boss también, ¿no? Hay que tener en cuenta que es el primer boss. ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué maravilla! Estos amuletos son todos una puta mierda, así que no vamos a coger ninguno. No hay nada, ¿no? Vamos a hacer por si acaso, porque creo que... No, no, no. Listo. Daniel. ¡Bien! ¡Matamos al primer boss! Genial. Vamos a ver. Parece subir a nivel 3. Dimas, perdón. A ver. Mira, joder, con ellos. Y esta está en... Ok. Bien. Bien, todo chévere. Voy a dejar el video de YouTube hasta aquí, pero creo que voy a seguir con el directo. Así que nada, nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense, besito que siempre sucio. Adiós, hasta la siguiente partida. Adiós.